Hola corazones, bienvenidos al canal. El control mental es un proceso sutil, la persona no es consciente del alcance de la influencia que se le está imponiendo, ni de los cambios que están ocurriendo dentro de ella misma, porque la libertad de elegir o de actuar, se ve comprometida por agentes que modifican o distorsionan la percepción, el afecto y la motivación. Hay fuerzas involucradas. Puede haber o no fuerza física, pero definitivamente hay abuso y presión emocional y psicológico, lo que termina provocando descontroles mentales y físicos, que comúnmente se denominan fallos MK-Ultra. El MK-Ultra es el control mental basado en el trauma, divide la personalidad a base de drogas, torturas, abusos, traumas e hipnosis. El médico nazi, Josef Mengele, fue el responsable de los primeros experimentos. MK-Ultra viene del alemán Mind Control Ultra. News13.com/chat to voice your opinion. I'm chatting too. We'll try to answer your questions. Already celebrated Stranger Things, but this award from you, who take your craft seriously and earnestly believe, like me, that great acting can change the world, is a call to arms from our fellow craftsmen and women to go deeper and through our art to battle against fear, self-centeredness, and exclusivity of our predominantly narcissistic culture, and through our craft to cultivate a more empathetic. We are all human beings, and we are all together on this horrible, painful, joyous, exciting, and mysterious ride that is being alive. Now, as we act in the continuing narrative, and when we are at a loss amidst the hypocrisy and the casual violence of certain individuals and institutions. Los fallos en la programación MK son los efectos nocivos del MK Ultra, que pueden llegar a ser muy variados, como por ejemplo, caras congeladas, la mirada fija y sin pestañear, sentirse desorientado o confundido, quedándose bloqueado e incluso totalmente desconectado,
desmayos precedidos de terror o confusión, entre otros. Como siempre, en busca de las respuestas, respuestas a esas incógnitas que constantemente nos hacemos sobre lo que pasa en el mundo. El tema de hoy es un proyecto MK Ultra, como bien lo decía ya y lo anticipábamos durante la semana. Este proyecto habla de muchos tipos de drogas, de alucinógenos, y hablaba de algo que se comprobó, porque si bien el programa es sobre teorías conspirativas, muchas de estas no fueron nunca comprobadas. Sin embargo, el proyecto MK Ultra fue totalmente verificado y arrancaba justamente cuando la CIA, por los años 50, había descubierto, mediante a sus espías, que Alemania también venía haciendo este tipo de proyectos con seres humanos, con, más que específicamente, con soldados estadounidenses. ¿Dónde están las mujeres solteras en Los Ángeles? ¿Quiénes estaban involucrados aparte de la CIA? Bueno, grandes farmacéuticas, universidades muy respetuosas y así también otras instituciones. Usaban más que nada a la gente vulnerable. Estamos hablando de prisioneros y hasta las personas indigentes. Ya para los años 70, arrancaba más en el 63, y fue justamente por artículos de varios diarios, desde el Washington Post al New Times, justamente, que se había descubierto esto y salió a la luz. Era algo que genuinamente se estaba haciendo y a lo que se le estaba sometiendo a las personas. Fue el programa más secreto, pues no se supo públicamente de su existencia hasta 1977, cuando la CIA fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que ya se sospechaba, que muchos ciudadanos fueron sujetos de experimentación, sin su conocimiento o consentimiento en universidades, hospitales y cárceles. El alcance total de los ensayos se ignora, pero se sabe que los métodos empleados para alterar las funciones cerebrales incluyeron drogas, hipnosis, privación sensorial, aislamiento y hasta abusos sexuales. La agencia utilizó organizaciones como fachada para acercarse a más de 80 instituciones, pacientes en hospitales psiquiátricos, presos e incluso las personas del público. También que evidentemente el Mundial España está por encima de...